Mano, eu tinha 11 anos, quando vai acabar a Guerra Civil, però abans de la Guerra Civil havien tots aquells exposats militars, començant per Franco, mataré a media Espanya si és necessari, per liquidar a tots els comunistes, cosa que no hi havia comunistes en Espanya. Bueno, hi havia pues, 10.000 afiliats en tota Espanya. En fi, res. Però com Franco va fer una propaganda comunista, això es va incrementar als 3 mesos d'estallar la Guerra Civil, i eren 100.000, i 6 mesos després hi havia 1 milió. Tota la seva campanya va ser en aquest sentit. Si hi ha algú que té alguna cosa que dir sobre això, que ho digui, que discutirem sobre aquest problema. Bueno, això va influenciar en mi un cert malestar, no en mi, tota la joventut de l'època, encara que érem crius. A més, el que sentíem dels grans, del meu pare, per exemple, rebia a casa, era de la CNT, el meu pare rebia a casa altres companys, parlaven dels problemes de la Guerra Civil, etc etc. Tot això, a mi, a mica a mica, va fer una pinya. És lògic que aquell ambient va influenciar, i en contra Franco, naturalment, ja sistemàticament. Quan va acabar la Guerra Civil, pues, van entrar els nacionals a Barcelona, pues, fins vaig ser testic de moltes injustícies, entre elles tallar el cabell a les dones si parlaven el català, bufetades als vells si parlaven el català, abusos de tot i tot en els espectacles, pues, el que feien cantar el Cara al Sol abans de l'espectacle, amb el braç aixecat, el Cara al Sol, que ja com sabeu era l'himne falangista. Bueno, tot això se va acumulant un veneno, bueno, després jo vaig tindre contactes, no? Per exemple, en l'Hispano-Suïssa va haver una huelga en el 43, jo tenia 15 anys. Porta això. Bueno, sí. Jo tenia 15 anys. I va haver una huelga que va ser de la CNT, que era l'únic sindicat que hi havia en l'època. I van detindre, pues, els que van donar la cara, com sempre, no? Van detindre, els que els van condemnar, per cert, a 12 anys de presó, només perquè se demanava una augmentació de sou d'un duro per setmana, i més obrir una cantina i un economat, que es passava gana a l'època. En fi, això es va aconseguir, però el preu bastant dur, que ells van anar a la presó en 12 anys. I llavors, pues, ens van dir els nanos, així com nosaltres de 15 a 16 anys, que ens ficàvem per tot arreu, que recollíssim diners per les famílies i per pagar els advocats i tot això, i per ajudar-los amb ells. I jo vaig estar, pues, uns quants mesos així, recollint diners cada setmana, pues, i després els donava amb un que estava. Per què ho feien els joves? Perquè passaven més desapercebuts. Hi havia un control rigorós i tot això. En fi, tot això l'explico com una anècdota, i perquè jo em vaig formar mica en mica, i aquesta va ser una d'elles. Va ser la meva primera experiència, podríem dir, d'activitat. Aquella. Després vaig tindre contactes amb un del Clot, que era un company autodidacta, que em va donar molta literatura llibertària. N'hem canviat moltes impressions ell i jo, i podríem dir que em vaig preparar una mica amb ell, no? I obrir d'això. I un dia vaig a casa seva, com sempre tenia per costum, i la dona em rep a la porta i diu: "No entris i vés-te'n, perquè va estar abans d'ahir la policia de la Brigada Social i se l'en van portar per fer propaganda il·lícita". Fer il·lícita per donar llibres. En total, que després em vaig enterar que l'havien condemnat també a 7 o 8 anys o 9 anys, en fi, bastants anys de presó. Tot això tenia una ràbia, una impotència contra aquella gent, i al final vaig decidir marxar a França. Jo tenia 17 anys a l'època, i em van agafar a la frontera, en Espolla, un poblet, l'últim poble, ja suposo que ho coneixeu.
em va agafar d'espulla i em van portar a la presó de Salt, que vaig estar un mes i mig. Allí vaig entrar en relació amb un altre i anem a preparar un altre viatge i un any després pues, anem a passar a la frontera, i aquesta vegada a Mèxic. En França, pues, jo vaig entrar en contacte seguidament amb els refugiats polítics que havien allí. Allí els refugiats polítics em va impressionar per la solidaritat terrible que havia. Això no ho coneixia, em va agafar de sorpresa. Quina era? Eh? Quin any? Això és en l'any 47. I allí pues, eren les mines de carbó de Cransac, el departament de l'Aviron. Aquí hi ha algun miner, però vosaltres sou de Potassa i jo vaig treballar en les mines de carbó. Hi ha algun miner aquí, no? Esteu amagats. Eh? N'hi ha algun, no? Ah, sí. No, home, jo tinc... Sí. Jo tinc una simpatia pels miners, no sé per què, però sí tinc una simpatia. Perquè vaig estar allí, eh? I... sí. Sí, sí. Ja els coneixes tots, home. Bueno, en total, que vaig estar allí, em vaig entrar en contacte, és lògic, amb les joventuts llibertàries, que hi havia bastant, i vaig estar fent una activitat, l'activitat de tot jove, venent ruta, que era el diari de les joventuts, repartint-ho, després fèiem festivals, ball, tòmboles, per recollir diners pels presos i després pels maquis. I en aquests espectacles que anem a fer, diversos, vaig estar a les mines uns dos anys, o no, quasi dos anys, pues, va vindre Marcel·lí Massana a parlar i amb la seva presència pues, donar més volumen a aquella activitat que fèiem allí, els espectacles i tot això. I a mi, pues, jo volia provar-me a mi mateix, jo volia anar més lluny, a mi em semblava poc això que feia, i vaig dir que volia baixar també amb ell. En fi, va intentar tremol del cap, que allò era molt perillós, que jo era jove, i en fi, no va poder, jo estava d'això, i un altre jo de la local, pues, anem a baixar. Bueno, l'altre de la local estava expulsat, perquè estava expulsat de França, que escollís el país que volgués, per una huelga que va haver en les mines, que va durar 7 o 8 mesos. I amb ella el CRC, que el van detindre al carrer, que eren més de 10 euros, com a estranger, el van expulsar. I van dir, escull el país que vulguis, però ell el país que era, eren els maquis. I és per això que dic que n'érem dos que n'hi anem parlant. En total, que va dir, bueno, pues ja de, quan jo prepari el d'això, ja us cridaré que vingueu. I així va ser. Així va ser que jo vaig entrar amb Marcel·lí Massana, en què vaig estar pues, un any. Vaig entrar en el grup en octubre, no, en setembre, i hasta setembre de l'altre any. Després vaig passar en el grup del Pep Sabater, que era el germà del Quico, era el germà gran. Però abans, vull dir, el grup de Marcel·lí Massana, hi ha un procés en tot aquest any, que és quan es van fer els sabotatges més importants, no? Aquí en la zona, a Terrassa i tot això. Nosaltres, nostra missió era portar material plàstic de sabotatge, metges, llapis retardataris i tot això. Després portàvem el menjar i després el material per defensar la matèria extern, munició i tot, la manta per dormir. En total era un pes de 40 quilos i caminar de nit. Quan érem joves, érem forts, no? No era un desastre com se sóc ara. Massana era un personatge de llegenda, per mi va ser, pesava més de 100 quilos, però clar, estava a la flor de la seva vida, tenia 33 anys quan jo ho vaig conèixer. I
En fi, era un home que parlava fort a tot d'un perquè volia temoritzar els enemics i els cridava... I de tant practicar aquest paper de dur, ens el practicava nosaltres també, si se donés-se compte. En fi, jo li tenia una gran simpatia. Eh? La prova que Massana mai va tindre cap baixa en el seu grup. Això es vol dir molt a seu favor. Era bastant estratega. Se li ha reproixat moltes coses, perquè jo soy Pancho, perquè és que d'això, però en fi, tot això és galeria, eh? I no hi ha que tindre en compte. Era la seva manera de ser. Eh? Al dematí ens feia la missa en llatí, eh? Perquè ell havia estat amb un, com se diu això? Un seminari. Sí, va estar en un seminari, perquè el seu tio era l'arquebisbe de Tarragona. I ho volia, i era el seu tutor. I ho va deixar, però aquell de creiències religioses no tenia cap, estava ben lluny. En fi, tot això era broma d'ell, com feia broma també, que cantava Boleros de Machín amb la lletra, amb lletra seva, amb fotència de la Guàrdia Civil. I això hi ha algunes d'aquestes cançons que van sortir fins a Andorra. A la ràdio Andorra van sortir una d'aquestes cançons. Perquè estaven ben fetes, eh? Perquè Massana tenia pesquis, eh? Tenia idees. Bueno, que deia que fent això són petites anècdotes que us explico, per distreure una mica, eh? Perquè no tot va ser... En total, anem fent diversos viatges, portant plàstic, i arribàvem aquí a la base de Berga, a Camp Moreno, i d'aquí anava, aquí ens rehabilitàvem i continuàvem fins a, com es diu, on anem a estar ahir? No, abans d'ahir. Camp Moreno, Santa Eugènia. No, o sigui, a l'altra base de Manresa, que era, ara no me'n recordo el nom. El pont de Vilomara i Rocafort, la de... Sí. Camp Flaquer, mira, teniu més memòria que jo, eh? Jo no, a mi em falla la memòria. Moltes vegades em pregunten coses i tinc que mirar el llibre que jo he escrit. Bueno, doncs pues a Camp Flaquer és on deixar el material, però no a la mateixa casa. Mai hem deixat res en les cases. O l'amagàvem en el bosc, amb bidons de carburo, aquells bidons de carburo, i ficàvem allà el plàstic i tot això, i l'enterràvem. Amb vistes de fer un sabotatge. Quan no ens ho diguessin els de l'interior, que esperàvem que ens ho diguessin. Però mentrestant anem a acumular i anem a fer diversos viatges així, almenys us diré 6 o 7 viatges, o 8. Hasta que els de l'interior ens van dir, els companys de l'interior ens van dir on podíem fer-los. I anem a tirar unes 60 pilones d'alta tensió, tot sincronitzat. Anem a tirar una via de tren, un quilòmetre. En aquest atemptat pues, va prendre fent el grup. En aquest grup també estava Ramon, Passos Largos, en Cap de Vila, en fi, no, teníem els noms, Cara Cremada, en fi, tot el que vulguem. I després hi havia gent jove, jo el més jove de tots era jo, tenia... després n'hi havia un altre que tenien 3 o 4 anys més que jo, però en fi, jo era el més jove de tots a l'època, que tenia 20 anys. I després, en fi, vaig estar fins als 21 amb la Massana. Bueno, doncs anem a fer aquest sabotatge, anem a fer unes altres coses, anem a fer també allí en aquesta casa, doncs una vegada va vindre l'amo d'aquella masia, i el masuguer que estava a la casa, que li deia molt llarg, que era un home molt alt, diu, ai, ara estem perduts, es veuran a vosaltres aquí, i què faig jo? I Massana diu, bueno, no hi ha cap més volta, tu, aprofitarem, ja que aquest tio té moscalers, farem pagar una quantitat de diners i almenys no perdrem tot. I nosaltres ens anem, van s'acostar aquell home que estava amb l'alcalde de no sé, del poble de baix, no sé com li deien aquell poble. Vilamorà. Oi, estàs ben enterat, tu? No. Però té memòria. Gràcies, eh? Sí, sí. No, Vilamorà, sí, és això. I era l'alcalde d'allí. Però venia per una qüestió de fusta, d'arbres que tenien que tallar i tot això. En total, que els anem de tindre. Jo i un altre company que li deien Pons, els anem a portar
a la família aquí a Berga, i a Berga els va agafar un guia i hasta França, la família, que es van quedar en França, clar està. I el que van sequestrar, pues, el nebot, que va anar a Barcelona, va portar les 100.000 pessetes, que era el que es demanava en aquella època, i va portar les 100.000 pessetes i en fi, era per cobrir els gastos del grup. Aquells d'això que vivíem, perquè no podíem... l'organització ens valíem només per les cotitzacions dels militants, però això era insignificant per ajudar un grup en aquestes condicions. Eren gastos superiors a tota l'ajuda que podíem rebre de Toulouse, del Comitè Intercontinental. En fi, això us explico, aquesta història. Després, jo, com estava una mica cansat de la muntanya, que era molt cansat, de molt sacrifici, bueno, volia dir alguna cosa de Ramon, perquè Ramon, suposo que sabeu que ell va estar en el maqui francès, i allí es va destacar, en fi, per la seva experiència en explosius, es va destacar en el maqui, en fi, va tirar tot ell i un altre, no va ser sol, però en fi, guiat per ell, per la seva experiència, tota una companyia de SRs. I això va ser una campanya bastant forta i inclús, en fi, li van fer la graduació de capità i tot. En França està molt ben considerat, eh? Aquí en Espanya, en França és considerat un héroe, aquí un bandido, eh? La diferència està aquí. Ell percebia una bona paga, eh? Com capità de la resistència francesa. Com tots els resistents reben allí una paga, cosa que aquí no passa això, és aquí són bandidos o alguna cosa per l'estil. No, en fi, estem a l'oblir. I aquest, aquests diners que rebia per mediació d'una família que estava allà als Pirineus, li donaven a ell i ell amb aquests diners comprava explosius per continuar d'aixòs. Sol, naturalment, ell no va voler deixar les armes, va hasta que ho van matar. No? Bueno, coneixeu la història. Bueno, jo... Un moment. Ernesto, antes de seguir, quería preguntar. Por Rocaos, en estos viajes que hiciste, en estos viajes que no pasaste nunca por aquí, por Sallent, por Rocaos. Sí. Sí, pasaste. Sí, sí. Bueno, mira, has hecho bien de decírmelo, porque precisamente estábamos hablando con este. Sí, pasamos una vez, no dos ni tres, como han dicho algunos historiadores, y te diré por qué. Mi versión es la buena, porque no puede haber otra versión, es la única que hay. Pasamos una vez por Sallent, bueno, por Sallent pasamos siempre, pero de largo, no nos paramos, no. Pero una vez nos paramos en casa del tío de Massana, que estaba, el cuartelillo de la Guardia Civil no estaba muy lejos de donde vivían ellos, que era las mulet, que le llamaban. Y vivía con su madre, que tenía más de 90 y pico de años. Massana dice, esta no lo dijo a nosotros, esta no es una casa segura, porque ellos, su tío y su tía abuela o como quiera, pues bebían un poco más de la cuenta y hablaban mucho. Bueno, esto lo sabe todo Sallent, ¿eh? Y hablaba mucho y naturalmente no era un lugar seguro para estar. Pero en fin, Massana una vez pues llegó allí y dice, mira, esto está, porque no tenemos comida, no tenemos nada, dice, por una vez que pasamos pues no pasará nada, cogiendo precauciones. Y a su tío pues se le hacía ir a comprar a derecha y izquierda por no hacerse ver comida. Para continuar el camino. No, digo esto porque dicen algunos historiadores que y además basándose por un informe de la Guardia Civil, que allí encontraron armas, y no es verdad, que allí habíamos pasado muchas veces como una base. No fue nunca una base, y lo digo por esto porque Massana no tenía ninguna confianza.
Porque sabía que sus tíos, pues como vivían más de la cuenta, hablaban por los codos. Y continuaron, una vez que pasamos nosotros, todo el mundo se enteró que habíamos pasado, para tener secretos con ellos. O sea que quiero decir que la Guardia Civil mintió porque quiso mentir para justificar un asesinato que mataron al tío aplicándole la ley de fugas y a su hermano. Y así se justificaban que era una base, que era aquí, que era allá. Pero yo quería redondear, como soy gente de Sallent, pues esto tal vez os afecte un poco y tengáis este... porque es la verdad, no hay otra versión. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. Bueno, pues entonces yo cambié de grupo y me marché con el grupo del Pepe Sabater, que en aquellos momentos estaba preparando un grupo, pero no era el solo. Había el cubano, estaba Saturnino Cabulebras, en fin, varios grupos que estaban formando para ir a Barcelona. Y Pepe pues dijo, sí, no tengo ningún inconveniente que bajes conmigo, porque yo conocía a Pepe Sabater en la base, lo conocí en la base de Tartás, que subió de Barcelona, que lo hirieron en una refriega, y subió para recuperarse de la herida, aunque ya estaba, hacía ejercicios, y lo conocí allí. Y fui a Belén, Toulouse, en su casa, y me dijo que sí, y dos días o tres después me llamó para decirme que tenía que bajar con Ramón Yausi como guía y que me acoplaría con un grupo provisionalmente hasta Barcelona con Saturnino Culebras, que llevaba cuatro hombres, sí. Y después y en este grupo después lo supo más tarde. Estaban si hacía falta, sí. Si hacía falta, sí. Los grupos que bajaban simultáneos, que bajaban a la vez, como en esta ocasión que bajaron, pues claro, tenían contactos, sí, por mediación de los grupos del interior que estaban en Barcelona. Esto yo hablo de la ciudad, ¿eh? Los grupos de montaña no tenían contacto, tenían contacto sí, pero con la localidad, sea de Vergas, con los enlaces que habían. Bueno, un poco complicado el problema, ¿eh? Como todo lo que no, es clandestino. No, es una amiga porque una vagada en lo que dices, esas no tenían cosas. Yo hablo en castellano y es verdad, se me marchaban. Parlo francès, no és? Parlo francès. Això i el francès també? No, home. Francès no? Home, en francès ja parlo bastant a casa. Que quan vinc aquí, pues, em trobo una mica estrany, no? S'ha acostumat allí a parlar sempre en francès amb la dona i en fet a la família. Em fa bé parlar el català, perquè no mai ho practico, En total, que aquest viatge va ser un viatge de sastre. Anem a sortir, anava Manolo Sabater, Elio Siglioni, un italià, però aquests dos baixaven només amb en Ramon fins a Terrassa per acompanyar Ramon, però no fer res, o sigui que era de figuració, no era una altra cosa. Resulta que Manolo, els germans, no volia que baixés, no volia que ficar-lo en lius d'aquests, i a més no, era inexperimentat, en fi, que no volien. Però aprofitant, com diu Telles, amb alguna cosa, en part, jo no sé si és total, que aprofitant que el Quico estava a la presó, el germà gran pues, va cedir que baixés amb Ramon perquè considerava que la muntanya havia menys perill, però la muntanya també havia perill. I ha quedat ben demostrat, no? Més d'una vegada. En total, que anem a baixar i arribar a Terrassa, Saturnino, que era el delegat del seu grup, i jo anem a baixar a Barcelona per prendre contacte amb el Pep Sabater. Però dos dies després veig el Saturnino, que era el delegat, diu, el grup meu ja ha baixat, ja l'he trobat, ja domicili i tot, i tenim que anar a pujar a dalt a buscar les armes.
que les han deixat allà dalt. I jo vaig pensar, bueno, perquè no els han baixat ells. Però, en fi, és així, anem pujar allà dalt. Però el dia abans, allí havien portat l'italià que havien detingut, que havia anat a comprar botifarra, no sé què, i l'amo de la tenda, al veure que parlava el castellà estrangerat, i que no parlava el català, que parlava el castellà. En aquella zona no parlar el català era sospechós, pues ho va denunciar a la Guàrdia Civil. I ho van detindre a base de moltes pallisses, va cantar on estava el depòsit d'armes, que Ramon i Manuel, entre tant, com tardava tant, se'n van anar de dir, van pensar que passava algú raro, i se'n van anar, però van deixar les armes amagades. I els va portar allí, i clar, van veure allí estar les armes, i allí li van aplicar la llei de fuga a l'italià, ho van matar allí mateix. Però això jo no sabia res, nosaltres anem pujar l'altre dia, tranquils allí, anem pujar allí, de Terrassa, per la carretera, a peu, fixa't tu, si hagués tingut un control, el que t'has passat, eh? Però, en fi, anem tindre aquesta sort que la Guàrdia Civil no va posar cap control de vigilància. En total, que anem baixar a Barcelona, jo em vaig ficar en contacte, i amb Saturnino anem a fer contacte amb el Pep, i vaig dir que les armes havien desaparegut. Bueno, el Pep es va ficar en la fiera. Però dos o tres dies més tard, una setmana més tard, o 15 dies, trobo un Pep i diu, el meu germà l'han detingut a Mollà, està detingut a Mollà. Diu, de totes maneres, si m'han d'informar que quan el trasladin a Barcelona ha de ser mentir-ho per rescatar-lo, no? Jo li vaig dir que comptés amb mi també, perquè jo tenia molta amistat amb el Manolo. Teníem quasi la mateixa edat i tot. Teníem amistat perquè ja havíem planejat de formar un grup amb l'italià, que 24 o 25 anys, el grup del Viver on volíem formar, en fi. I estava ja la cosa ja amb vistes, no?, de fer-ho. Però, en fi, l'italià ho havíem matat, això ja ho he explicat, i el Manolo estava detingut. Jo dic, bueno, compta amb mi, eh? Jo, el de l'italià, no sabia que ho havia matat, eh? No l'havia vingut fins que vaig estar a la presó, eh? Fins que vaig estar a la presó em vaig enterar que ho havien matat. I que Ramon ho havien ferit, tampoc no em vaig entrar fins que estava a la presó. No, em vaig enterar, el Pep me va informar d'això. Però, en fi, de molts casos m'he informat després de la presó, amb el temps m'he informat de tot això. ¿Ese viaje en concreto fue cuando pasasteis por aquí? No, no, no. ¿No? No, hombre, y tan seguro. No, no estaba más sana en este viaje. El Clará, ¿no? El libro que documenta, que han dado por ahí, el archivo de la Guardia Civil, el archivo de... Sí, sí, sí. Escargó todo eso. Ahí pone claramente que el pequeño de los Sabaté, en las declaraciones que hace, dice que, bueno, que pasaron de Matastas a... O sea, que había llegado a Calmureno, y de Calmureno a Rocaos, y de Rocaos a Calflaquín. Cuando los detienen, bueno, los detienen en Boyá y viene todo el tema, que luego lo hacen todo el recorrido a la inversa, ¿no? Sí, sí. Y lo pasean por sí, aquí, sí, el sí. Río de Verga. Manolo... O sea... Sí, sí, no, ya, sí, no, no, yo conozco este tipo de declaraciones porque por este historiador, claro, por él, además yo he tenido bastante correspondencia con él, y él se basa sobre informe sobre los archivos. Naturalmente, yo salí al paso de esto a él, ¿no? Que los archivos, pues, hay una acumulación de embustes. Y que no hay que tenerlos tan en cuenta, y hay que tener en cuenta por gente que vivió aquello, en este caso soy yo, ¿eh? Y yo dije, y por lo menos yo no digo que menciones lo que has leído en los archivos, pero tienes de mencionar también mi versión, ¿eh? Esto ya te lo dije, creo que fue a ti que te lo dije en Berga. Sí, hablamos de esto, sí. Bueno, pues, ya dónde estaba, porque me ha cortado. Que estaba detenido el pequeño de los Sabaté, lo detienen en Mollá, sí. Y, en fin, por ahí andamos, el Helios que ya había caído. Que sí, la sí, cárcel. Todo esto me enteré después de una cosa y otra, en total que caigo en la cárcel, cae todo el mundo, al Pepe Sabaté lo mataron el día anterior
a mi caída, porque le cogieron la dirección de mi padre, en la cual fue un error de su parte de no romperla, y en esta dirección, pues a continuación me detuvieron a mí en Barcelona, en casa de mi familia. En total que 20 días después ya estaba condenado con un consejo sumarísimo de urgencia, en 20 días, con la ley de bandidaje y terrorismo, que es la ley más dura que salió en 1947. En esta ley, pues hay un apartado que todo delegado responsable de grupo, irremediablemente, aunque no tenga ninguna acción, es condenado a muerte y fusilado, irrevocablemente. Eso fue todo el año 49, ¿no? 49. La caída de los grupos de México, la caída de las bases. Sí, sí. Y en Barcelona una caída también. ¿En total cuántos cayeron aquel año? Un montón. Pues allí en Barcelona, en esta época, aparte de los de interior, como grupos habían 80 hombres. 80, aparte los grupos del interior, que no sé cuántos eran. Yo he conocido algunos que estaban en la cárcel, entre ellos Fornés, que ahora está en aparatos respiratorios, vive por las afueras de Barcelona. Y después yo, como guerrilleros, de pie, de momentos, solamente me conozco yo, no hay nadie más. Está, ¿cómo le llaman? Ángel Fernández, que vive en Toulouse, por este actuó por la parte de Aragón. En aquel año no cayeron los 80, ¿no? Muchos los mataron, otros les aplicaron la ley de fugas, otros pasaron por las cárceles estaban llenas de compañeros, bueno, estaban llenas, ya estaban antes porque estaban repletas, en fin, otros que se salvaron naturalmente, yo no te puedo decir la cantidad exacta que cayó, pero las cárceles estaban repletas de compañeros de aquella redada. Porque yo te digo, la jefatura de la Villa de Tana, todos los calabozos estaban llenos de compañeros. Y entre ellos, pues cayó el Tragapanes, bueno, son nombres de guerra que nos damos por no saber el nombre exacto de cada uno de nosotros. Después yo supe cómo se llama Pedro Pedrero, y sabido después más tarde cómo se llamaban, pero en acción, como en el grupo, nunca supe los nombres de los demás. Y a mí me llamaban Sencillo, y me han preguntado más de una vez, ¿por qué era Sencillo que te llamaban así? Porque se les ocurrió llamarme Sencillo. A otros le llamaban pues el Rana, y otro no importa qué, o el Tallaventras, como con uno de Berga, que no me acuerdo cómo. Era el más viejo. Sí, el más viejo, que tenía pues 23, 24 años más que yo, tenía 45 años. Que ahora ya ha muerto, ahora tiempo, naturalmente. En total, que a mí me condenaron a muerte y fui conmutado de la pena de muerte, y los otros dos los fusilaron. A Manolo Sabaté lo mataron por los hermanos, por el renombre de los hermanos. Bueno, en fin, pues, yo supongo que no podía ser otra cosa, porque le cogieron una pistola y nada más, no tenía ninguna acción. Y a Saturnino, pues, como he dicho antes, era el delegado del grupo, y en esto no había nadie que lo salvase. Esto ya sabe. Y me salvé yo. ¿Y yo por qué me salvé? Pues unos dicen por una cosa, otros dicen por otra. Esto está en mi familia, ¿no? Que tengo un cuñado que tenía un secretario que trabajó por un capitalista que ayudó a Franco, como Carlos Mach y toda esta banda, ¿no? Y este tío pues ayudó a Franco a ganar la guerra civil con dinero. Y este secretario habló con él y le dijo: hombre, yo conozco un chico que fue engañado, supongo que yo que diría esto, porque tenía que decirle alguna cosa. Y él dice: no te preocupes, que está conmutado, yo voy a hablar con Franco de esto. O sea que tendría garra, supongo yo. Y dos días después, el abogado que teníamos a Madrid, pagado por la organización, comunicó que estaba conmutado. O sea que supongo que sería esto. O sea que me salvé por tablas, vaya.
y estoy conmutado con la firma de Franco, con documento de Franco. Porque Franco firmaba todas las sentencias, ¿eh? No era Carrero Blanco ni eran otros, era él. Era él que condenaba y que firmaba las conmutaciones también. De allí me llevaron a San Miguel de los Reyes, el penal, que hoy es una biblioteca provincial, municipal, perdón. Y de San Miguel, 5 años me faltaban para cumplir, me llevaron a Burgos. Si queréis, puedo hablar de la fuga de San Miguel de los Reyes. Yo quería pues hacer algo, porque si no hubiera intentado hacer algo de buscar mi libertad, pues era como una cosa frustrada y quise hacer, en fin, aunque jugándome la vida, pues tenía que buscar una fuga. Y conseguimos organizar una fuga, y entre ellos entraba Juan Gómez Casas, que todos conoceréis, estaba y un común. Organizamos la fuga, como toda fuga es difícil, bastante compleja, por los problemas que hay, pero llegamos a final de esto, siempre con riesgos, naturalmente, pero a última hora tuvimos que improvisar muchas cosas, porque no se respetaron desde el principio algunos puntos, y entonces pues tuvimos que hacerlo todo un poco a la aventura, ¿no? Y saltamos por la parte exterior, que había el ángel San Miguel con la espada de Demócrates contra el diablo. Son unas estatuas que bajan desde arriba de la iglesia hasta abajo. El San Miguel de Reyes se remonta del año 1400. Se fue construido por los duques de Calabria, que están enterrados allí. En total que bajamos por allí, y en cada tramo nos teníamos que esperar unos a otros. Pero al llegar al último tramo, el común no respetó esta regla y corrió y dio la alarma al guardia civil que estaba en la garita. ¡Alto, alto, alto! Yo pues ya me tiré a lo loco. Casa se quedó un poco, se quedó que estancado arriba, no tuvo miedo de bajar, porque era arriesgarse. Yo me arriesgué, que me hubieran podido matar, ¿no? Al pasar el espacio que llegaba para llegar hasta donde estaban las casas de los funcionarios y el cura. Yo salté por donde estaba el cura, salté 3 metros, yo no sé cómo lo hice, era el estado de nervios de aquel momento, aunque era joven y ágil, pero en 3 metros era mucho. Esto sorprendió a mucha gente allí, cómo pude llegar a saltar 3 metros. Pues lo hice, fue la Olimpiada, ¿eh? Y en total que el común, él como tuvo más tiempo, subió por el rincón, por un desagüe, subió por arriba y llegó a donde estaba un farol y bajó por el farol tranquilamente. Yo, como ya había la alarma estaba y la Guardia Civil salía por otro lado, pues me tiré y caí en una acequia. Estaba de noche, no se veía nada, y caí en falso, una pierna arriba y otra abajo, y me rompí el fémur por 2 sitios. Me quedé pues extendido a tierra sin moverme, naturalmente no podía moverme. Y la Guardia Civil salió, entonces yo me hice el muerto, naturalmente, para que no me remataran, ¿no? Y al verme, uno de ellos dice, este está ya listo. Y aún así uno me dio un culatazo en la nariz, que aún llevo la cicatriz, se nota. Y después el sargento dijo, entrar a este adentro porque aquí se va a bailar. Dice, que se muera si no está muerto ya. En total que me entraron hasta allí, a donde estaban en el patio. Me dejaron allí extendido y al Casas en aquel momento lo vieron arriba y dice, bájate, hijo de puta, te vamos a machacar. Bueno, le empezaron a dar culatazos. Casas decía, no dispare, pero en fin, le dieron de culatazos. Bueno, lo machacaron los payasos, estuvo mucho tiempo que no podían ni andar. Y el sargento dice, y paró.
Y Casas lo dice en Cruces de Caminos, que fue el sargento que le salvó la vida. Es inaudito, pero es así. En cambio, los números, los más jóvenes, que no habían hecho la guerra civil, no habían hecho nada, tenían un odio feroz. Y el sargento que había hecho la guerra civil tuvo este detalle. Pero lo digo porque es la verdad. ¿Por qué quedasteis con ese común? ¿Quedáis amigos, tenéis amistad? Hombre, en primer lugar, porque yo tenía bastante confianza con él. Además, era bastante... No, era alguien que podía hacerle confianza, no se marchaba de la lengua ni nada. Además, estaba en un puesto de ordenanza que podía tener la llave de la desinfección, que esto nos hacía falta. Tenía entrada a muchos sitios que yo no podía. Y esto, pues tuvimos que valernos de él, ¿eh? Las cosas no se hacen como uno quiere, ¿eh? Sino como uno puede, ¿eh? Bueno, después me fui a Burgos, después ya llevaba 15 años en San Miguel, pero como ya no quedaban presos políticos, pues quise cambiar de ambiente en Burgos, aún había algo. Y Melchor Rodríguez, que tenía una cierta influencia, no sé si habréis oído hablar de él, que estuvo de director general del cuerpo de prisiones durante la guerra, pues que le llamaba el Ángel Rojo. Yo tengo una foto de la façana de casa seva, a Triana, ah, sí. Y a un cartel gran. Pues fue el que me arregló para ir a Burgos. Burgos, pues, había una influencia comunista, pero ya se habían marchado muchos de libertarios, o que habían caído en grupos libertarios, de grupos, podríamos decir, autónomos, ya no podríamos decir, de la vieja escuela donde yo venía. Bueno, quedaban dos o tres aún. Estaba Ibarz, que estuvimos hablando el otro día, y Roset, que llamaban, ahí yo lo conocí. Y después habían uno más veterano, todos los demás eran jóvenes. Y algunos de ellos no cayeron en expedientes libertarios, pero que no lo eran, ¿eh? No eran, tal vez podríamos llamar simpatizantes, y aún pongo en duda. En total, allí me pasé los 5 años que me quedaron hasta que salí en libertad. ¿Y el cambio de prisión qué pasa? Que allí en Sebastián de los Reyes ese, o San Miguel de los Reyes, que la gente que iba entrando en la cárcel. No, bueno, era otro tipo de común. El común que yo entré en la cárcel eran comunes, pues, con una preparación social formidable, eran comunes sin serlo, estaban por delitos comunes, si puedes decir, para el que robaba un saco de patatas para alimentar, le metían 30 años. El que robaba 2 artículos, un saco de patatas y una gallina, 60 años. Y así sucesivamente. Habían algunos que tenían hasta 300, 500, 1000 años. Esto era una ley que nadie conocía. Se lo sacaron de la manga. Y había mucha gente, no podían cumplir nunca porque tenían tantos años, y sacaron otra ley por debajo de la manga que los liberaron a todos de un golpe. Y salieron en libertad, pero después de cascarse 15 años o 12 años de cárcel, ¿eh? Y estos comunes, pues la mayoría de ellos estaban organizados con nosotros, si eran compañeros igual, ¿eh? Ni mucho menos, eran comunes por los funcionarios, pero no por nosotros, eran compañeros igual. Pero claro, cuando salieron en libertad de ellos, y los comunes que entraron nuevos, estos ya era la droga, ya era gente diferente, con una mentalidad diferente, en fin, difícil de la convivencia con ellos. Yo por esto pues me quise marchar de allí pues lo más pronto posible, y es lo que hice. Nada, no. ¿Hay alguna cosa más? ¿Se te ocurre? Porque yo paso muchas cosas por alto, porque claro, si tuviera que tocar todos los puntos, siempre hay puntos, Sí, si a alguien interesa más un tema, si hay algo más de esto, si no, pues voy a leer un... No, en total que en San Miguel te pegaste 15, ¿no? 15 y 5, 20, 20 años y 6 días. Y cuando salí del penal,
Bueno, antes pasé por Madrid, que es a donde conocí a Melchor Rodríguez, que vinieron a despedirse en Torcha. Bueno, fui a hablar con algunos compañeros antes de irme a Barcelona. Pues vinieron varios compañeros, 6 o 7 vinieron a despedirse de Antorcha, y entre ellos estaba Melchor. Cuando llegué a Barcelona, pues tuve que integrarme a la vida, y esto de integrarse no fue fácil para mí. Tardé años para integrarme. Entrar a 21 años, salir a los 41, es difícil. Primeramente sin oficio, bueno, una situación caótica, ¿no? Y tuve que, tenía un poco de cultura y pude entrar en una editorial, pero aún ganando un buen sueldo, porque ganaba un buen sueldo, pero no me integraba en el trabajo, me encontraba mal en todas partes. Solamente me encontraba bien cuando estaba con los compañeros que habían estado en la cárcel, que nos entendíamos. Hablamos el mismo lenguaje. No había nada que solucionar este problema. Yo estaba, los ojos me salían de las órbitas. Fue un periodo muy difícil. Y en Barcelona, además de esta situación mía caótica, pues me llamó la Brigada Social. Dice, hombre, te llamamos para que te presentaras ayer, no hoy. Siempre aún exigiendo. Yo salí con la total con 20 años. Bueno, pues aún con exigiendo. Además, una vez me llama también el comisario del CLOT. Le dice a mi hermana que me quería conocer. Y yo fui, pues, si llego a saber, no voy. Voy allí y adelante de todo me trata de atracador, asesino. Bueno, un hijo de puta, vaya. Que lo menciono en el libro, pero desgraciadamente no recuerdo su nombre. He dicho que a ver si se lo podemos sacar, porque quisiera ponerse la próxima edición, porque ahora ya se han acabado todos los números. Bueno, ahí me marché a Francia. A Francia, pues entré en contacto con los compañeros, con la Comisión por Presos, que estaba Boticario, Marcelino Boticario, no sé si habréis oído hablar, que fue secretario de las Juventudes Libertarias en aquellos años 47-48, que le faltaba, era un herido de guerra, que le faltaba un brazo. Y estaban haciendo, en fin, por los presos. Dice, hombre, tú que tienes una experiencia de las cárceles, pues nos irías bien que colaboraras con nosotros. Y es lo que hice. Estuve después en contacto con ellos, estuve en Inglaterra, a ver a Cristi, porque Cristi lo conocí en la Provincial de Madrid, que estuvo 3 años preso también, para hacer en conjunto algunos trabajos que realizamos en aquella época. Y yo no he ido parando. Cuando vino el rey de España, una vez muerto don Juan Carlos I, cuando vino a Francia el rey, pues a mí me detuvieron con otros. Por la policía franquista dio mi nombre y la de otros libertarios. Habían dos que no los conocí, no sé quiénes eran, y nos llevaron a Belilla, en Bretaña, en un hotel de 5 estrellas, y allí pues estuvimos una semana, y la televisión francesa decía que éramos de la ETA. Claro, pues enseguida pues nos metimos en contacto con la televisión francesa y diciendo que no éramos de la ETA. Yo no tenía nada contra la ETA, en aquellos momentos no había nada contra la ETA. La ETA había luchado contra Franco, pues estaba, para mí la gente eran luchadores tan respetables como de otros. Y yo digo, no, yo no soy de la ETA, yo soy catalán y aquí hay otros que son de otras partes. Solamente había un vasco entre nosotros, un tal Lucio. Había Lucio, el único vasco. Dice, yo soy vasco, pero no soy de ETA, yo soy de la CNT, dijo Lucio. Pero en fin, la televisión francesa continuaron diciendo que éramos de ETA, como si nuestra opinión no valía nada, y decir la verdad tampoco. Entonces llamamos a la prensa escrita,
y la prensa escrita nos hizo justicia, por lo menos dijeron que no íbamos de esto, y dijo, dijo vacaciones royales, este es el título. ¿Quién gobernaba Francia entonces? Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, que era un, que es un aristócrata, un mierda, una mentalidad, bueno, no voy a decir fascista no es, pero es royalista, es bastante, en este sentido, es bastante real, es de derechas, es como Sarkozy igual. Bueno, en total que estuvimos en este hotel, de cinco estrellas, como decía. Habían unos, entre nosotros, dos o tres de la cresta, de estos que llevan crestas de revolucionarios, de no sé de dónde. Y estos bebían champán, lo más caro, y todo. Y coño, yo digo, bueno, pues me abrieron de esto, yo también empecé a beber champán de aquel, porque era de calidad. Pero enseguida el director del hotel se puso en contacto con el capitán que nos guardaban, que habían 120 hombres de gendarmes allí para vigilarnos. Estaban en otro hotel al lado y nos vigilaban, y este capitán dijo, no, champán no beban ustedes, ustedes comerán las comidas. Si quieren una copa de coñac, pueden tomarla después de las comidas, con el café y todo esto, pero no beber todo el día champán y whisky y todo esto. Bueno. Y aquí terminó una parte de mi historia. Yo continúo ahora aquí con el que me han dado soporte. Yo les planteé para reivindicar uno de esos, si me permitís, pues leeré un texto que voy leyendo en todas partes. ¿Qué pasó? Voy a ponerme las mamparas porque si no. Sí. Bueno, tengo que decir que, a pesar que era más joven, tengo 82 años. Bueno. Escribí al presidente de la Generalitat, señor Montilla, o Montilla, como queráis, para pedir que los maquis tengan el mismo reconocimiento moral, jurídico y económico que tuvieron los militares y carabineros de la Segunda República. Bueno, es justicia que se conceda una pensión a este colectivo que pagó el mayor tributo en la lucha contra la dictadura. Esto lo leo porque lo he escrito en castellano, yo no sé escribir en catalán, pero porque este libro son ellos que han hecho la traducción, yo lo escribí en castellano y fue publicado en castellano. Digo, el sencillo, el libro este que tenéis aquí. Los maquis de otros estados europeos que combatieron el fascismo tuvieron un reconocimiento moral y económico. El Estado español este derecho lo reconoce a medias, ya que solo reconoce, entre comillas, el aspecto moral. En este sentido nada se ha avanzado, ya que en esta situación continúa igual que estaba antes, más bien ha empeorado desde el punto de vista moral, ya que seguimos estando ignorados por todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde el inicio de la transición. No hay que olvidar que el maqui se organizó en España a principio de la guerra civil con el gobierno de Juan Negrín, que era socialista. En su mandato se creó el 14 Cuerpo de Ejército maqui en 1937 con el objetivo de sabotear las líneas enemigas y que en caso de derrota que esta fuerza continuase siendo operativa. Con lo dicho queda claro que los maquis no fueron bandas armadas incontrolables, como lo da a entender de una manera falaz la ley de 2007. Resalta a la vista que hay una flagrante discriminación con respecto a las otras fuerzas republicanas, sobre todo mala fe por parte de los juristas que planearon esta discriminatoria e infame ley.
És veritat que la Generalitat de Catalunya, com afirma en su carta, esta es una contestación que me hizo la directora general de Memoria Democrática a mi escrito, y esta carta la contestaron 6 meses después, más tarde, ¿eh? O sea que no lo hicieron inmediata. Seguramente que estuvo barrinando esta señora antes de contestar, estuvo 6 meses para hacer la carta en cuestión. No tiene, dice que no tiene atribuidas competencias directas para ratificar el texto de ley del gobierno central. Desde luego, yo sé que no puede ratificar un texto de ley ya decretado, pero yo contesté, sí tiene competencias, dije, de aprobar una nueva ley y reparar esta injusticia sin pedir la aprobación de Madrid. No obstante, continúa diciendo la carta esta señora, el gobierno de la Generalitat en estos momentos no tiene previsto ninguna medida de indemnización para este colectivo. Más claro el agua, no pensan Ferrés, vaya. Auguraba en la carta que escribía José Montilla, si el gobierno de la Generalitat aprueba esta petición, esto lo hice por para una pequeña confrontación, probablemente otras comunidades la secundarán, como ocurrió cuando el presidente Jordi Pujol aprobó en 2001 un decreto ley que regulaba compensaciones económicas a favor de los expresos políticos del franquismo que habían quedado injustamente marginados por no tener 65 años de edad el 31 de diciembre de 1990. Las circunstancias son parecidas. Si se hizo entonces, ¿por qué no ahora? Es lo que yo, cuando yo, a mí, yo quedé marginado de esta ley, porque yo no tenía los 65 años en 1990. Y no percibí esta ley, fue cuando Felipe González. Y yo quedé marginado de no tener ninguna indemnización porque no tenía la edad. O sea que después de pasar 20 años, es que necesitan tener cara, ¿eh? Bueno, nosotros estuvimos combatiendo durante años, hasta que Pujol rompió con los vascos, rompió esta encerrona y nos consiguió una indemnización. Esto fue, podríamos decir, la obertura de Madrid para que en 2007, entonces sí, abrió a mí y a otros que no tuvimos la edad de concedernos la indemnización. O sea que tuvo que ser Pujol, el gobierno de Generalitat y el gobierno vasco que hicieron esta obertura, si no Madrid no hubieran hecho nada. Sería en el 2007, ¿no? ¿Eh? En el 2007 acaba de decir. ¿Mm? Sería anterior, ¿no? No. 2001, ¿eh? 2001 fueron la indemnización catalana y 2007 fue la indemnización del Estado español. A consecuencia de esta obertura que hicieron, que los pusieron de cara a la pared. Porque habían otras comunidades que no podían pagar esto porque no tenían dinero o porque no quisieron, por lo que fuera. Entre ellos Madrid se comportó de una manera tacaña y les dieron 4 perras. Bueno, en fin, a nosotros no nos dieron mucho. A mí me dieron 6.000 euros en Cataluña por 20 años de cárcel. Y después, cuando hubo lo de Madrid, entonces fueron 12.000 euros para los que pasaron 20 años como yo. Bueno, si hay alguna cosa en esto, Bueno, el tripartido no tiene excusas. No podrán culpar al gobierno de Madrid o al Partido Popular de ser responsable que esta iniciativa no haya sido aprobada. El tripartido lleva 2 legislativas gobernando y hasta la fecha no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es criticar a los demás. Vale. Esto está mezclado, dicen de esto que es culpa del Partido Popular porque no lo conceden esto, porque no lo concedéis vosotros, llevan 2 legislativas, porque no lo hacen. Lo mismo. Estás pidiendo ahí un reconocimiento moral, un reconocimiento ético y jurídico. Sí, el mismo derecho que tuvieron los demás combatientes. A nosotros nos han dejado al margen. Naturalmente, tú puedes, ya no queda casi nadie en vida. Bueno, pero está, aunque no esto, pero está el hecho. Y aunque yo desaparezca, ¿por qué no se tiene que seguir combatiendo lo mismo?
Bueno, esto se hace en la marcha. Esto es una continuidad de todo esto, de todo este conjunto de luchas. Bueno, bueno, es que es lo que decía, casi me queda muy poco, más que se olvida eso. Bueno, el tío, a Cataluña quedan muy pocos magos en vida. Es una ignominia que tengamos que seguir reivindicando un decreto que otros países europeos reconocieron al terminar la guerra mundial, otorgando una pensión sin necesidad ni tan siquiera de pedirla. Los militares fascistas bien cobran una pensión, me pregunto por qué ellos sí y los maquis no. Dicen que todos los españoles somos iguales. Está comprobado que nuestra democracia que tenemos siempre ha favorecido a los verdugos y no a las víctimas. El Parlamento de Cataluña en 2001 rehabilitó los maquis y masones y elogió su papel en la lucha por las libertades. He de constatar que la rehabilitación de los maquis fue aprobada en el Pleno de los Diputados sin solemnidad, aunque aprobada sí, pero a duras penas, sin despertar un interés desbordante. En cambio, el homenaje a la masonería fue aprobado por todos los grupos, incluso el Partido Popular, con muestras de respeto y simpatía. Claro, esta gente están metidos en todas partes, en todos sitios, pues es lógico que lo miren buenos ojos a ellos y a nosotros no. La ley de la memoria histórica ha sobrepasado los deseos de la derecha política y ha decepcionado a quienes llevan años trabajando en la recuperación de la memoria y la historia de este país. Es inaudito que un país como España todavía no sea capaz de enfrentarse libremente con su pasado, una prueba de que la transición fue una operación de amnesia y olvido. La Carta de la Dirección General de la Memoria Democrática especifica que seguirá apoyando todas las iniciativas en publicaciones, actos conmemorativos y otras actuaciones tales como la recuperación y espacios o rutas de memoria de los maquis. Creo que estos actos de homenajes o debates toman todo su verdadero contenido cuando quienes los inspiran se suman a nuestras reivindicaciones, que en realidad no es lo que está pasando.